Hello, welcome. Welcome to another English class with Miss Karumi. Welcome to another live. This is another English class. This is another free English class here in Miss Karumi. Hello, guys. Hola, chicos. Bienvenidos. Bienvenidos a un nuevo en vivo de Miss Karumi. Bienvenidos a una nueva clase gratuita de inglés. Today we have lesson 61. Hoy tenemos la lección gratuita 61 de nuestro curso gratuito inglés desde cero. Así es. So, hello guys, welcome, I'm back. Estoy de nuevo aquí y con una nueva clase más para ti. Vamos a mandar unos saluditos a los que se van conectando. Let's see. Hello, hi Junior. Hi Aldo. Hello, Josué. Hello, Isa. Hi guys. Welcome. Welcome again. Bienvenidos sean todos. El día de hoy vamos a ver un tema nuevo. Recuerden que hemos estado viendo los usos de la palabrita so. Ya hemos visto 5 usos de so. Por eso van a encontrar en los videos. So part 1, so part 2, so part 3, so part 4, and so part 5. Van a ver 5 partes de cómo usar esta palabra so. El día de hoy vamos a seguir con más temas, y hoy nos ha tocado el tema del futuro. Yes, today we're going to talk about future. Vamos a hablar un poquito del futuro. Ustedes saben que para realizar oraciones en futuro podemos usar muchos tiempos. Está el presente continuo, está el be going to, will, también tenemos al would, que en cierta forma nos ayuda a hacer futuro. Entonces hay diversas formas como realizar el tiempo futuro. También simple present. Simple present, el tiempo presente simple, nos ayuda a realizar futuro, oraciones en futuro. Entonces hay que saber cuándo usar estos tiempos para realizar futuro. Nosotros en las clases anteriores, muy anteriores, hemos visto el uso del presente simple, el uso del pasado, el presente continuo, y luego empezamos a ver otros temas más así, más a detalles, ¿no? Ahora vamos a volver un poco a la gramática, pero siempre con la misma metodología, siendo más visuales y con contexto para que puedas aprender. ¿Ok? So, are you ready? ¿Estás lista para empezar? I hope so. Espero que sí, porque es un nuevo tema. Hemos estado viendo mucho so, y pues entonces hoy decidí que necesitamos avanzar con nuevos temas. Así que el día de hoy vamos a iniciar con el future, ¿ok? Vamos a ver el tiempo futuro. Pero antes me gustaría poder aclarar ciertas dudas, ya que el día de ayer me estuvieron preguntando mucho por las clases de inglés, dónde las consigo, dónde las veo, y siempre me gusta recalcarlo antes de iniciar con los cursos, con la clase. Rapidito te voy a ayudar a que me encuentres fácilmente aquí en mi canal de YouTube, ¿sí? Aquí rápidamente vas a poder poner aquí en búsqueda Miss Karumi y puedes darle a cualquiera de los dos. Aquí te sale de frente, es más, la lección número 1. Le das clic y vas a poder ver la clase 1 gratuito desde cero. O si gustas, le das al primero, Miss Karumi, y puedes entrar a mi canal, te suscribes. ¿Y dónde vas a encontrar todas las clases gratuitas? Aquí, en lista de reproducción. Aquí me aparece en inglés, playlist. Entonces, si gustas, puedes realizar de esta forma los pasos para que puedas obtener todas las clases gratuitas. ¿Eh? Ya le di clic a lista de reproducción y me aparece clases gratuitas inglés en vivo desde cero. Puedes iniciar allí cada día con un nuevo videito. Muy bien. Eso es todo, chicos, lo que quería aclarar para aquellas personas que recién se están integrando a la comunidad. Bien, vamos a empezar entonces con la clase del día de hoy. Today we're going to talk about future. Vamos a empezar sobre el futuro. Vamos a hablar sobre el futuro. Y veamos rapidísimo aquí el material. Recuerden, el material también ustedes lo van a poder
descargar, lo van a poder tener a la mano en mi grupo de colaboradores, ¿no? Si gustan tener todos los materiales así bien bonitos, visuales, con todas las imágenes que he puesto, bien organizadito, lo pueden tener en mi grupo de colaboradores. Muy bien, chicos. También para recordarles que las clases son de lunes a viernes diarias a las 6 de la tarde, hora peruana. ¿Muy bien? Ok, chicos. Entonces, sigamos con nuestra clase del día de hoy. Mía, let's talk about future. Bien, y aquí tengo una frase que dice, today is going to be great. Today is going to be great. Lo que en español quiere decir, hoy será genial, ¿no? Hoy será maravilloso, será genial. Today is going to be great. Esto es una frase, bueno, es una oración también. Tiene todo el sujeto, tiene el verbo, los auxiliares, tiene todo. Pero que de cierta forma me doy cuenta que está en tiempo futuro. Today is going to be great. Hoy será genial. Esa conjugación que hago será es porque ya estoy hablando en tiempo futuro. Aquí como tú puedes ver, vas a ver el verbo be, ¿no? Es este verbo, ahí está, que es el verbo ser, estar. Entonces, today significa hoy. Hoy, ser, no, ¿verdad? No tiene sentido decir hoy, ser. Hay que conjugar. Hoy será genial. ¿Qué me está ayudando a conjugar este verbo? Ahora lo vamos a ver, ¿ok? Ahora lo vamos a ver en breve. ¿Cómo es que voy a poder conjugar en tiempo futuro? ¿Ok? So today is going to be great. Hoy será genial porque la clase va a estar muy interesante. All right? Vamos a ver aquí si la siguiente diapositiva. Next slide. Our purpose, nuestro propósito. ¿Qué tenemos como propósito de clase? Today we're going to talk about the future. Vamos a hablar sobre el futuro. Pero hay tantas formas del futuro, Harumi. ¿Cuál de ellas vas a enseñarnos? ¿El futuro will? ¿El futuro be going to? ¿El futuro con presente simple? ¿El futuro con presente continuo? ¿O el futuro con would? Son tantos, ¿verdad? Bien, no hay que demorarnos mucho ni adivinar tanto. Hoy te voy a enseñar cómo hacer futuro con be going to. Ahí está. Ok. Look at the picture. Aquí tenemos a una señorita y ella está pensando y dice, I am going to. Ella está pensando, te voy a describir el contexto, en lo que puede hacer quizás este fin de semana, puede hacer mañana. Está pensando en esos planes que tiene, ¿ok? Entonces, cada que nosotros, when we have plans, cuando tenemos nuestros planes, cuando ya está arreglado algo, ahí es donde vamos a usar el be going to. ¿Muy bien? Necesito, por favor, que mires los colores, ¿sí? Mira los colores de la oración. I está de color verde. Am, amarillo, going to, blue, ok, ahí tenemos going to, que está de color azul. ¿Por qué necesito que mires los colores? Porque quiero que veas cómo es que se va repitiendo el patrón, esa formulita que a veces nos enseñan en colegio, en institutos, la fórmula del futuro. Bueno, yo no te quiero enseñar con fórmula, te quiero enseñar con patrones que vas a ver que son repetitivos, para que te des cuenta y después tú puedas usarlo. Mira los colores. I am de amarillo y la palabra going to, la frase going to, está de azul. Bien, por favor, fijaos, fijaos bien cómo es que estoy separando los colores con cada palabra para que veas en los ejemplos que viene a continuación que va a tener ese mismo patrón. Al final tienes la explicación completa. Muy bien. Ok, so let's see. Entonces, vamos a empezar con una pequeña situación. Ok, vamos a ver una situación.
Let's see here a situation. Tenemos a la misma señorita, como te había comentado, ¿no? Ella está aquí pensando, ¿no? Acerca de sus planes. Por eso ella dice, I am going to. ¿Quién? I am going to. Todavía no te voy a decir qué es lo que significa para que tú me ayudes tratando de descubrir qué es lo que significa esto going to, si es la primera vez que lo escuchas. Ahorita te voy a ayudar, ¿bien? Mientras, vamos a ver cuáles son sus planes. ¿Cuáles son sus planes de esta señorita? Let's see. Look at the pictures. Uh-huh. Okay. Okay. So, al parecer, she has three plans, ¿no? Tiene tres planes, quizás para este fin de semana o para mañana. No sabemos, desconocemos cuándo, pero es unas actividades que ella tiene, ¿ok? Como plan para organizar, ¿bien? Entonces, vamos a ver aquí en la primera imagen, the first picture, aquí, que ella está en la motocicleta, ¿no? No ahorita, sino es algo que va a pasar, ¿bien? Luego tenemos, here we have, tenemos a la misma señorita hablando por celular, ¿no? Con el amigo. Y luego también ella se imagina que va a leer un libro o su libro, uno de sus libros favoritos. Estas son las actividades que ella planea hacer, ¿ok? Ya sea mañana o el fin de semana o en el día que ella lo determine. ¿Cómo puedo decir, Harumi, ella manejará su motocicleta? Ella, ¿no? Hablará con su amigo. Ella leerá un libro. No todo lo que estoy conjugando es en futuro. Leerá, hablará, manejará. ¿Te das cuenta? La conjugación es en futuro. En español es sencillo, Harumi. How do I say that in English? Pero ¿cómo lo digo en inglés? Muy bien, te voy a ayudar aquí. Aquí tengo la parte escrita. Muy bien, aquí, listo. La señorita empieza relatando las actividades que tiene para hacer. Today, I am going to ride on my new motorcycle. Then, ¿qué significa después? Then, I am going to phone my best friend. Finally, I am going to read my favorite book. Cada una de ellas son las tres actividades que tiene que hacer, ¿no? This is activity number one, activity number two, and activity number three. Aquí, cuando ella inicia, es la actividad uno. Today, I am going to ride my new bike motorcycle. Hoy, ¿no? Quizás hoy, pero más tarde. No ahorita, sino de repente más tarde, unas horas después, ¿no? Then, no sabemos cuándo. Then, luego, I am going to phone my best friend. ¿No? Otra de las actividades que piensa hacer. Finally, la tercera actividad, el tercer plan que tiene, I am going to read my favorite book. Todo lo que te había dicho en español hace un rato, manejará, llamará, leerá, está allí con los colores que te acabo de señalar, está en el material. I am going to, y la acción que está de rojo. ¿Ok? Vamos a ver entonces. Básicamente lo que intento decirte es que para hacer futuro con going to, vas a necesitar todas las partes que está de color. I, que viene a ser siendo el subject. Am, que es el verbo que hemos visto en el primer día de clases, que se llama verbo to be. Ser, estar. Luego, caballero, la frase going to, no es que signifique algo, es solo que lo necesito para que indique futuro. ¿Ok? Going to
es una frase que indica futuro. Vamos a ponerle auxiliar, ¿ok? El auxiliar, la frase que indica futuro. Cuando yo lo leo o cuando yo lo escucho, me doy cuenta de que ese hablante o esta lectura que estoy leyendo está en tiempo futuro. Es como un indicador. Me gusta a mí decirlo como un indicador. Así como en otros tiempos, yo escucho do, das, son tiempo presente. Luego escucho un did en la pregunta, tiempo pasado. Son como indicadores del tiempo que estamos haciendo uso. In this case, en este caso, cuando tú veas going to, que está de azulito, es porque esa oración está en tiempo futuro. ¿Ok? Y tiene que tener toda esa estructura. I am going to, y le añades lo que está de rojo, la acción. Yo voy a leer, yo voy a comer, yo voy a hacer esto, el otro. I am going to, y el verbo de acción que vas a hacer. ¿Ok? Very good. Vamos a ver hasta aquí si hay algunas preguntas. Hay algunas consultas. Vamos a ver aquí. Here, questions. Let me see here. En la sección de preguntas. En la sección de comentarios, perdón. Aquí. Uh-huh. Ok, vamos a ver. Uh-huh. Ok, veo entonces que no me han puesto preguntas, so let's continue. No te preocupes, por eso te lo he puesto con colores para que veas cómo se va repitiendo el patrón. No te preocupes. Vamos con los ejemplos, ¿ok? Vamos con los ejemplos. Yo sé que a veces cuando ponemos ahí la reglita, esa fórmula, este más esto plus esto, nos confunde un poquito. Pero si yo te ayudo con ejemplos visuales y con colores puedes relacionar. Mira, vamos al siguiente ejemplo. Let's see. Aquí un momentito para ponerte los ejemplos. Ahí está. Ok. Let's see. Look at this. Look at this. Vamos con nuestro primer ejemplo. What is going to happen? ¿Qué es lo que va a pasar? Y tienes una X. Esa X es para que hagas la oración en sentido negativo. Quiero que digas en inglés, ellos no van a viajar. Ellos no van a viajar. O ellos no viajarán, ¿no? Con esa conjugación en futuro. ¿Cómo digo eso? Ellos no viajarán. Bien, vamos a poner aquí. They, porque hablo de ellos. They aren't, ¿no? They aren't. Going to, tiene que ir esa frase para que indique futuro. Travel, porque la acción es viajar. They aren't going to travel. They aren't going to travel. Ellos no van a viajar. ¿No? Ellos no van a viajar. They aren't going to travel. ¿Ok? ¿Qué estoy haciendo aquí? Básicamente lo que hice en el ejemplo anterior con la señorita de sus planes, ¿sí? Aquí de verde estábamos poniendo, ¿no? La persona, ellos. Luego necesitábamos el verbo to be, y eso sí tienes que saber desde la clase 1 en los verbos to be. Por eso es necesario que mires la clase con continuidad. El verbo to be para they is are. They are. Pero como nos dicen que no, no van a viajar, es una oración negativa, tengo que decir aren't. They aren't. Y para darle el sentido futuro, la frase going to. ¿Y qué verbo sé? Viajar. Ellos no van a viajar. They aren't going to travel. Eso es básicamente lo que necesitas para hacer una oración en futuro con el be going to. ¿Ok? Esos cuatro colores que te he puesto. Muy bien. Vamos a seguir practicando con otros ejemplos para que puedas tú darte cuenta que se repite el patrón. ¿Ok? Let's see. All right. Here you have another picture. Aquí tienes otra imagen. ¿Ok? Y la pregunta es, what is he going to do after work?
What is he going to do after work? ¿Qué es lo que él hará después del trabajo? Estamos hablando de él. La persona es él, ¿no? Él. ¿Qué es lo que él hará después del trabajo? Quiero que en los comentarios tú escribas, él hará la cena. Él hará la cena, él preparará la cena. Él preparará la cena. A ver, ayúdame en los comentarios. ¿Cómo digo? How do I say in English? Él preparará la cena. Voy a leerte aquí. Primero, me gusta que ustedes participen y luego para, les pongo mi respuesta para ver que ustedes puedan comparar. Vamos a ver. Let's see. All right. Excellent. Perfect. Here I have good answers. Tengo muy buenas respuestas. Me dicen, he is going to make dinner. Yeah, he's going to cook dinner. Yeah, great. Yes, guys. Vamos a pasar la respuesta. Ahí está. He, la persona de la cual hablo, él, he, y he va con el verbo to be, is, ¿no? Así que he is going to, porque necesito que indique futuro mi oración. Es la frasecita que me ayuda a indicar futuro, así que lo pongo. Going to, hasta ahí dice él, él, y ahora viene el verbo, ¿no? ¿El qué cosa? Hará, preparará, cocinará. Make, make la cena, dinner. He is going to make dinner. Él preparará la cena. He is going to make dinner. ¿Ok? Ahora, es muy común que, por ahí he visto en los comentarios, que puedan usar contracciones. Por ahí, si tú escribiste de esta forma, his, está bien. Porque es lo mismo que he is. Vamos a poner aquí, es lo mismo que he is. Puedes usar contractions. Eso lo hemos visto en la clase número 1, porque vimos el verbo to be con ejemplos y sus contracciones también. Así que puedes decir, he is going to make dinner, o si no, puedes decir, he's going to make dinner. ¿Te das cuenta que suena un poquito más fluido? Claro, porque las contracciones nos ayudan a ser más fluidos. He's going to make dinner. He's going to make dinner. Él hará la cena. Muy bien. Tiene todo lo que necesito. La persona, el verbo to be, que lo necesitamos para hacer futuro. Going to, lo necesitamos para hacer futuro. Y la acción, que se va a conjugar. En este caso, make, que es preparar, hacer la cena. ¿Ok? ¿Yes? ¿Yes? Vamos ahí entendiendo un poquito. Mira los colores, mira los colores. Y de esa forma vas a poder guiarte. ¿Muy bien? Let's see. Vamos con otro ejemplo. Let's see another example. ¿Muy bien? Vamos a ver aquí. Ok. Look at the picture. Look at the picture. Bien, mira la imagen y la pregunta que te hago es esta. Is he going to ride his bike? Is he going to ride his bike? Ah, mira, incluso hasta en la pregunta aparece el going to, ¿no? Ah, entonces la profesora me está preguntando en futuro. Me está preguntando en futuro. Entonces voy a intentar entender. A la persona es él. El going to no tiene significado, es solo un indicador de futuro. Él, esto es manejar, él manejar, y esto es, bueno, parte de la oración, su bicicleta. ¡Ah! Él manejar su bicicleta no tiene sentido, pero si veo el going to es porque tengo que conjugar el verbo. ¡Ah! Él manejará su bicicleta, ahora sí. Él manejará su bicicleta. Bien, ya me voy dando cuenta de qué es lo que significa. Is he going to ride his bike?
¿Él manejará su bicicleta? Respóndeme, mirando la imagen. Look at the picture. Is he going to ride his bike? ¿Él manejará bicicleta? ¿Qué es lo que va a hacer? Vamos a ver. Te voy a leer aquí en la sección de comentarios. Necesito que me digas en inglés, no, o sea que no va a ser esto. Él acampará. Él acampará, ¿no? O él va a acampar, ¿no? Vamos a ver cómo lo dices tú para luego comparar con la respuesta y para que puedas medir cómo va yendo tus ejemplos. Muy bien. All right. Yeah, Fabrizio. No, he's going to go camping. Yeah. No, he's going to go camping. Yes, very good. Vamos a poner entonces aquí el ejemplo. También podemos decirlo de esta forma. No, he's going to camp. Acampar, ¿no? He is going to, porque es lo que me va a ayudar a hacer futuro, camp, acampar. O como Fabrizio, aquí lo voy a poner, que está muy bien también. No, he is going to go camping. Go camping, acampar, ¿no? Go camping, acampar. Ambas están bien. Both are correct. Okay? Yes, excellent, very good. No, he's going to go camping. ¿Bien? Muy bien, ambas están correctas. Bien, entonces, siguen los mismos colores, ¿te das cuenta? Siguen los mismos colores. He, porque es la persona, is, lo necesito porque es parte del tiempo futuro, la estructura, el verbo to be, going to, por ser el indicador de futuro, y el verbo, toda oración necesita un verbo, camp, acampar. ¿El acampar? No, dice eso, no tiene sentido. Esto de aquí te va a ayudar a ti, ¿a qué? A que tú tengas que conjugate el verbo. Para que no lo leas el acampar, eso del medio, amarillo y azul, te ayuda, ayuda a conjugar el verbo. Él va a acampar. Él va a acampar. Entonces lo necesitamos. Esa cosa del medio lo necesitamos para que cuando leamos el verbo, lo conjuguemos correctamente en futuro. Muy bien, entonces es importante, forma parte de la oración, el going to y el verbo to be. Muy bien, excellent, very good. Sigamos entonces. Los colores que estoy usando son green, yellow, blue and red. Bien, cada uno tiene una función. Cada uno tiene una función. Por ejemplo, camp está de color rojo porque es el verbo. Y en todos los ejemplos anteriores también, rojito era el verbo, ¿no? Y así con cada color, tiene una función. Vamos con la siguiente imagen. Look at this picture. Here we have a girl, okay? La chica que se está dirigiendo ¿a dónde? Al subway, right? Y aquí tenemos ya a la señorita que está dentro del subway, ¿no? Entonces la pregunta es, how is she going to get to work? ¿Cómo ella llegará a su trabajo? ¿Cómo ella llegará a su trabajo? ¿Ella llegará con taxi? ¿Llegará con el bus? ¿Llegará? ¿Por qué medio llegará a su trabajo? Necesito que me digas en los comentarios. ¿Ella llegará al trabajo por el subway? O sea, va a utilizar el subway, ¿no? A ver, en la sección de comentarios, ¿recuerda los colores? ¿Sí? Vamos a ver aquí en la sección de comentarios. ¿Ella llegará a su trabajo o al trabajo con el subway, a través del subway, ¿no? Ok. Vamos a ver aquí en la sección de comentarios. Melody, yes. Melody, she is, le añadimos going to y el verbo get, que aquí significa llegar. Get. She's going to get to work.
Ella va a llegar al trabajo by subway. Cuando usamos medios de transporte y queremos decir por avión, por tren, decimos by plane, by train, by subway, by bus. No es for, ¿no? Pero en español se dice por, ¿no? Iré a Estados Unidos por avión. For plane, no, es by plane. Es el medio que te va a ayudar a transportar, ¿no? By plane, by subway. Estoy yendo en taxi, ¿yes? By taxi, ¿ok? Yes. Ok, chicos, excelente. Entonces, ahí tenemos, se va repitiendo el patrón. She, persona, ella, es, esto debes, no tengo por qué explicarlo, ya deberías saber a estas alturas, que el she trabaja con el verbo to be is. Le añado going to, que es la frase, y el verbo get, que significa llegar. El resto es parte de la oración. ¿Ves cómo se va repitiendo? Yeah? Uh-huh. All right. Let's see another example. Vamos con otro ejemplo. La pregunta aquí es, is she going to read a book tonight? Is she going to read a book tonight? Entendamos la pregunta. A ver, aquí veo el going to. Ah, interesante. Veo que habla de ella, she, el verbo leer, lo reconozco, un libro esta noche. Ella leer un libro esta noche. No tiene sentido. Entonces, como estoy viendo el going to, me indica futuro. ¿Ella leerá un libro esta noche? Ahora sí se deja entender la pregunta. Is she going to read a book tonight? ¿Qué me respondes? ¿Ella va a leer un libro esta noche? Mira lo que, mira la imagen, look at the picture. ¿Ella va a leer un libro esta noche? Yes, no, y dime la respuesta correcta. A ver, la imagen está comprensible como para que tú puedas darme tus ejemplos. Yes, Mónica, right? Yes, decimos no. She's going to play video games, right? Claro que no. Aquí el plan de ella, ¿cuál es su plan? She's going to play video games. She is going to play video games. Okay? Excellent. Very good. ¿Ya está? Excelente. No, ella jugará o ella va a jugar videojuegos. Yeah. Muy bien. Vamos con otro ejemplo más. All right. Let's see another example. Look at this baby. Oh, so cute, right? Muy tierna. What is going to happen? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? El bebé ya está bostezando. Oh, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Es lo que va a pasar? El bebé va a dormirse, ¿no? Porque ya estamos viendo signos de que le está dando sueño, está bostezando, se está estirando. Entonces, quiero decir, el bebé se va a dormir. ¿Ok? ¿Cómo digo eso? A ver, el bebé se va a dormir. O el bebé se va a dormir. Vamos a dejarlo con esa traducción. ¿Cómo lo dices tú en inglés? A ver, dime tus oraciones. Yes, Fabrizio. Yes, all right. Yes, Melody. Perfect. El bebé, the baby, is going to sleep. El bebé se va a dormir. The baby is going to sleep. ¿Ok? Excelente. Los colores siguen siendo los mismos. The baby, color verde, como los otros ejemplos, porque es la persona. The person. La persona a la que estamos hablando. Es porque es el verbo to be que trabaja con la tercera persona. Going to, porque es la frase que nos va a ayudar a hacer futuro. Y obviamente el verbo. ¿No, caballero? Toda oración tiene verbo. The baby is going to sleep.
The baby is going to sleep. ¿Yeah? Excellent, very good. Muy bien, muy bien. No te preocupes que por ahí estoy viendo en los comentarios algunas preguntitas. Lo voy a dejar para el final. Mientras tanto, culminamos con la clase. ¿Ok? Perfect. ¿Qué más? Look at this picture. ¿Alguna vez te has puesto a practicar en tu casa, tratando de hacer gimnasia y por ahí, te caíste? Ok, look at this picture. Mira, está en el acto justo para caerse. La pregunta dice, ¿qué va a pasar? What is going to happen? Oh, mira, 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 mira lo que va a pasar. Se va a caer. Se va a caer. ¿No? Porque mira, todavía no se cae, pero está a punto, ¿no? Se va a caer. ¿Cómo digo? Él se va a caer. Sigue el patrón que te había dado con los colores. Si no conoces el verbo caer, no importa, pero dime al menos la primera parte de los colores. Y ahí yo te ayudo con el verbo caer. ¿Okay? Lo importante es que sepas cómo hacer la oración en futuro. Yo sé que a veces hay verbos que desconocemos. Es parte, ¿no?, de desconocer ciertas cosas, no te preocupes. Pero lo que necesitas es al menos empezar cómo saber a decir una oración en futuro. Vamos a ver. Y es Mimi, ¿ya ves? Mimi ya lo tiene. He is going to, Miss, ahí me quedé. He is going to, muy bien. ¿Te das cuenta? Tanto que hemos visto el patrón, ¿no? Tanto que hemos visto el patrón. Miss, yo sé que he is going to, hasta ahí me quedo. ¿Cuál es el verbo caer? No te preocupes, eso ya viene con la práctica, los verbos se van adquiriendo con más contexto mientras vas leyendo más. Pero ya entendiste cómo hacer el tiempo futuro con be going to, ¿no? Excelente, muy bien Mimi. Vamos a ver aquí en los comentarios si por ahí conocemos, claro que sí. Yes, Carla, también igual que Mimi, he is going to, ¿y cómo digo caer, Miss? O caerse. ¡Claro! Muy bien. Por aquí me ponen en los comentarios, fall down. Yes, exactly, guys. Entonces, si te has quedado en he's going to, vas por buen camino para hacer la oración en futuro. Solo te faltó el verbo caer. He's going to fall. Él se caerá. ¿Ok? He's going to fall. Ya está. Bien, chicos. ¿Se dan cuenta que tanto que hemos visto ese patrón repetirse? He is going to, she is going to. Tanto que lo hemos visto repetirse, ya puedes usar el tiempo futuro de forma escrita. Solo te falta practicarlo hablándolo, también es importante. Entonces, lo importante es que me entendiste. You got the idea, ¿me entendiste? Sabes cómo es el punto de hacer el futuro, ¿ok? Vocabulario se adquiere con práctica, no nos vamos a saber de porrazo el vocabulario. ¿Cómo digo caerse? ¿Cómo digo esconder? ¿Cómo digo atacar, golpear? Son cosas que se va adquiriendo mientras más vayas leyendo. Pero lo importante, que es la gramática que estábamos aprendiendo hoy, ya va quedando en claro por los patrones que vas viendo cada vez que son repetitivos. ¿Muy bien? Entonces, vamos aquí a seguir, ya no con ejemplos, sino vamos con todos los ejemplos que hemos visto. He's going to fall. Luego vimos, they aren't going to travel. He's going to make dinner. He's going to come. She's going to get to work by subway. She's going to play video games. The baby's going to sleep. Mira las oraciones, look at the sentences, y mira cómo es que todas tienen los mismos colorcitos, pero cada colorcito te indica cómo hacer el ejemplo en futuro. ¿Te das cuenta? ¿Se va repitiendo? Claro que sí, se va repitiendo, ¿verdad? De esta forma es que podemos aprender gramática. Estamos aprendiendo gramática práctica a través de cosas visuales. Si yo fuera, me pusiera a actuar, pero nos va a tomar tiempo, ¿no? Entonces, me ayudo a través de imágenes, mucho contexto para que puedas entender. Vamos a seguir. Una cosita, ya que te has dado cuenta de los patrones, vamos a hacer lo siguiente. Recuerda, aquí me preguntaban, Miss, ¿cuándo uso going to, be going to?
Porque también he escuchado del will, el futuro will. ¿Eso es lo mismo? Los dos son futuro, Miss. No sé qué hacer, no sé qué hacer. Los dos son futuros. ¿Cuándo uso uno? ¿Cuándo uso el otro? Hey, relax. Hemos visto primero el be going to hoy. Te voy a explicar para qué sirve el be going to. Will va a ser otra clase. ¿Ok? Primero te explico el be going. ¿Tú te has dado cuenta que a través de las imágenes que yo te ponía, era algo que estaba a punto de pasar? ¿Verdad? ¿O era de repente un plan? ¿Algo que va a pasar? Entonces, en conclusión, to sum up, to conclude, in conclusion, usamos be going to, ¿no? Be going to, o sea, el tiempo futuro, be going to. ¿Cuándo? Cuando hablamos algo de que tenemos la certeza de que va a pasar. When you are sure about something. Cuando estamos seguros de algo. ¿Cuando estamos seguros de qué? De algo. ¿Qué es ese algo? Por ejemplo, cuando tienes planes. Cuando hablas de planes es porque ya has quedado con esa persona. Y si te dicen, ¿qué harás mañana? What are you going to do tomorrow? Y tienes un plan, ah, ya quedé con una amiga, entonces tienes que usar be going to. ¿Por qué? Ya quedaste con alguien, estás seguro de que va a pasar, ya fijaron el horario. Entonces, con mucha seguridad dices, I am going to. I am going to, yo, y lo que vas a hacer. Porque estás seguro, because you're completely sure. Muy bien. Segundo uso. Usamos el be going to cuando algo está a punto de pasar. About to happen. Por ejemplo, cuando viste que el señor estaba a punto de caerse, ¿no? Decimos, he's going to fall. La primera oración, he's going to fall. ¿Por qué? Porque estás viéndolo y sabes que va a pasar. Porque estás seguro, otra vez se repite la palabra, seguro de que va a pasar. Porque sabes que no hay de otra, se va a caer. He's going to fall. ¿Ok? O cuando, por ejemplo, este ejemplo me gusta usarlo con mis estudiantes. When they are looking at the match, ¿no? Están mirando el partido on the TV, en la televisión. Supongamos que, no sé, Alianza y la U. Alianza va 5 y la U va 0. Y ya queda pocos minutos para acabar el partido. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Quién va a ganar? Alianza. ¿Qué decimos entonces? Alianza. Just an example. Es solo un ejemplo. No tengo ningún favoritismo. Alianza is going to win. ¿Por qué? Porque el marcador está diciendo que Alianza 5, la U 0. Yo con mucha seguridad puedo predecir de que está a punto de pasar que Alianza gane. Because it's obvious, ¿no? Es obvio, Miss, no creo que lo alcance 5 goles, nunca se ha visto en la historia. Entonces digo con mucha seguridad, Alianza is going to win. ¿Ok? Porque es algo que va a pasar. Pero en ambos casos, tanto en el primer uso que es de planes, como lo has visto en las imágenes, o como algo que va a pasar, estoy seguro, I'm sure. Estoy segura de que se va a realizar esa actividad. Por eso uso be going to. Básicamente eso es lo que debes saber acerca del be going to. So, entonces, if you're sure about something, you have to use be going to. Si estás seguro sobre algo que va a pasar en el futuro de alguna actividad que se va a realizar, usa be going to. Con total certeza, be going to. Muy bien, yes. Entonces, hasta aquí, ahora sí me dirijo a la sección de comentarios para ver si tienes más preguntas. Me habían preguntado cómo usar el be going to. Ahí estoy resumiendo. Ya lo hemos visto con cada ejemplo, con cada imagen. Y aquí estamos ya resumiendo que lo usamos para planes y cuando algo está a punto de pasar. Porque en ambos casos yo estoy seguro. ¿Ok? Esa es la palabra mágica, seguridad, ¿no? Okay, vamos a ver aquí, here, if you have any questions, si tienen algunas preguntas. Okay, a ver, me dicen, A ver, por aquí me dicen,
Me dice Isa, Miss, si no tengo contexto, ¿cómo puedo saber que no es presente, ya que lo confundo con presente, terminación ING? Bueno, presente continuo. Ok, es que si no hay contexto, también no podemos, no podemos saber en realidad. Por eso siempre digo, inglés con contexto me ayuda mucho a aprender. De hecho, la clase del presente continuo lo hemos visto ya, una clase muy, muy atrás, pero está en mi canal de YouTube. Ahí también usamos el futuro. Pueden revisarlo cuando gusten para que hagan la comparación del presente continuo para futuro y el be going to como futuro. ¿Ok? Pero si no hay contexto, Isa, también es imposible, ¿no? El contexto me ayuda a saber qué voy a usar, qué tiempo voy a usar. ¿Ok? Yes. Uh-huh. Muy bien. Vamos a ver. Aquí si hay preguntas. Vamos a ver aquí si hay más preguntas. Antonella, Miss, ¿el verbo siempre estará en su forma simple, o sea, en su forma natural? Excelente, Antonella. ¿Viste que viendo los patrones te has dado cuenta de que el verbo está en su forma natural? ¿No se ha alterado? Sí, ¿verdad? No ha sido necesario que yo lo diga. Chicos, tienen que poner el verbo en su base form. No he necesitado una regla, una formulita. No te he estresado, solito te has dado cuenta. Sí, Antonella, la respuesta es sí. El verbo, como veis en cada ejemplo, fall, make, come, get, play, sleep, travel, está en su base form, en su forma base, en su forma primitiva. Así siempre va a ser cada que uso el futuro be going to. Esta clase de preguntas surge porque ya se han dado cuenta con muchos ejemplos, con muchos patrones repetitivos. Excellent, very good. Vamos a ver si hay más preguntas. Ajá. Oh, aquí me... Chicos, el ejemplo de Alianza Lima y la U solo fue... It was just an example. Solo fue un ejemplo. No se me ocurrió otros equipos. Son los que más aquí en Perú tienen muchos fanáticos, la Alianza Lima y la U. Pero claro que hay muchos más, como el Barcelona. No sé qué más equipo. Pero bueno, no sé mucho. Excelente. Uh-huh. Ok. Uh-huh. Ok, aquí me dice, Duber, me sé algo de gramática, pero no logro entender cuando escucho. ¿Qué me aconseja para lograr entenderlo? La gramática se aprende no tanto teóricamente, sino cuando lo pones en uso. Primero, tienes que saber un poquito de teoría, así como yo. Yo les estoy brindando teoría, sin que te des cuenta, sin decir la teoría aburridamente, te estoy brindando la teoría con ejemplos. Ya tú después te pones a practicar, ya sea de manera escrita o de manera hablada, te vas a poner a practicar porque ya has visto ejemplos, ya has visto la teoría. Y esa es la gramática práctica. Si te quedas solo rellenando ejercicios, Duber, si te quedas solo rellenando ejercicios, poniendo en orden oraciones, créeme que no vas a darle un buen uso a la gramática que estás aprendiendo. No digo que no esté mal completar oraciones, ordenar oraciones, solo que no le estarías dando el 100% a la gramática que estás aprendiendo para usarla, ¿no? Entonces, hay formas mejores de cómo aprender gramática y se llama gramática práctica. Cuando pongo en uso lo que yo aprendo, ¿muy bien? Pero antes necesitas teoría, como yo, te he brindado mis ejemplos y has visto patrones que se repiten. ¿No? Excelente. Vamos a ver si hay más preguntas. Ok. Muy bien, chicos. Una cosita más. Ya no hay más preguntas. Algo plus. Algo extra. Si es que sabías o no sabías, igual lo voy a comentar. Cuando usamos el going to, claro, tal cual, ¿no? Going to es para hacer el tiempo futuro, ¿cierto? Nos indica que la oración o la pregunta está en tiempo futuro. Pero si tú gustas hablar el tiempo futuro un poquito más fluido, puedes decir aquí, going to, puedes decir gonna, ¿ok? Gonna. Puedes decir, he is going to fall, o de otra forma, he is, oh, sorry, solo una. He's gonna fall. He's gonna fall.
¿Ves? Suena más rapidito, ¿no? Gonna, gonna. Vamos a practicarlo. Listen to me, me vas a escuchar. Tú repite conmigo, estés donde estés, en casa, en el trabajo. Cada oración, ¿ok? It's gonna fall. It's gonna make dinner. It's gonna come. She's gonna get to work by subway. She's gonna play video games. The baby's gonna sleep. They aren't gonna trouble. Gonna. ¿Te diste cuenta? Eso sucede solo cuando hablamos, ¿eh? Eso sí, chicos. Cuando tú hablas, when you speak, all right, puedes usar cualquier contracción. En este caso, la contracción gonna. ¿Por qué? Porque se nos hace más sencillo, por comodidad del hablante. Pero cuando escribes, when you write, no. Ahí sí tienes que escribir como es, pues, ¿no? Las cosas como son. Going to, la forma completa. Porque cuando escribimos es algo mucho más formal, ¿no? Por así decirlo. ¿Ok? Entonces, ¿quieres usar el be going to? Cuando hablas, puedes decirlo con gonna. Funciona en oración afirmativa, en oración negativa, en preguntas. Funciona con todas ellas. Gonna. Muy bien. Si sabías de esta contracción, qué bueno. Si no, ya te la comenté. Es algo así. Lo voy a escribir en caso que algunos no me hayan entendido. La primera oración dice, he is going to fall. Él se caerá o se va a caer. Decimos, he is gonna fall. Ya está. Nada más. ¿Ok? Tienes dos opciones. De forma larga o la forma contraída con gonna. Muy bien. Vamos a ver aquí si ha quedado claro. Yes, no sabían. Ok, chicos, qué bueno entonces que se hayan enterado, porque siempre hay más curiosidades en el inglés y me gusta comentarlo siempre al final como para que te impactes. Excellent, very good. Ok, guys. Muy bien, vamos a ver aquí si tenemos alguna preguntita en los comentarios para poder aclarar. Claro, Rosa, suena más fluido. Gonna. Y es que este gonna surge de tanta repetición. Going to, going to, going to, going to, going to, going to. Entonces, como que ya se asemeja a un gonna. Going to, gonna. He's going to fall, he's going to fall, he's going to fall, he's going to fall, he's gonna fall. ¿No? Se va convirtiendo de poco a poco en un gonna. ¿Ok? Yes. Claro que sí, a mí también. Yo lo uso todo el tiempo. Gonna, gonna. Okay, muy bien, thanks a lot, muy bien chicos, entonces aquí está la clase del be going to con el tiempo futuro, estamos hablando del tiempo futuro, y recuerda, como dato especial del día de hoy, vamos a ver aquí, voy a dejar de compartir para hablar un poquito con ustedes, recuerden que el día de mañana, que es, hoy estamos 27, mañana es 28, voy a empezar a subir mis videitos cortos a mi grupo de colaboradores, donde ellos van a poder tener exclusivamente estos videos sin subtítulos y luego con subtítulos en inglés de las cosas que yo estoy haciendo. Por ejemplo, si estoy tendiendo mi cama, si estoy de repente haciendo la tarea o estoy cocinando. Todo va a ir como un relato de la mañana, tarde, noche, en la tienda, en el supermercado, en donde sea. Van a tener el inglés de manera escrita allí en el videíto como subtítulo y vas a aprender más porque me vas a ver a mí haciéndolo. Así que vas a tener contexto. Bien, esto además en mi grupo de colaboradores voy a subir todos mis materiales. Esta es la clase 61, o sea que hay 61 materiales, 61 PPTs para subir cada día a mi grupo de colaboradores. De esta forma puedes tener el material, de esta forma puedes practicar tu inglés con los videitos porque vas a escuchar mucho, vas a poder repetir conmigo lo que estoy diciendo y aprender vocabulario sin necesidad de poder traducirlo. Como el día de ayer tuvimos nuestra reunión, lo expliqué, así que puedes ver también aquí en mi página de Facebook la reunión que tuvimos el día de ayer explicando los beneficios que pueden tener mi grupo de colaboradores por tan solo $3 mensuales. Nada más $3
Y cada día vas a tener un videito nuevo, un material nuevo. O sea, son 31 días, 30 días, 31 días al mes, solo por $3. Y de esta forma te vas a poder ayudar para complementar tu inglés de otra manera, ¿no? Aprendiendo con contexto. Si gustan, pueden hacerse colaboradores. Cuando gusten, pueden pagar cuando gusten. Yo voy a estar ahí también respondiendo sus dudas y sus consultas en ese grupo de colaboradores. Mil gracias, chicos. Thanks a lot for being here. Cualquier detallito, recuerden, esta clase también lo voy a subir a mi canal de YouTube para que tengan todas las clases en orden. Mi grupo de colaboradores inicia mañana. Mañana empiezo con material nuevo, videitos nuevos. Y las clases gratuitas siguen, chicos. Claro que siguen porque yo te comenté que quiero contigo llevarte a un buen nivel de inglés y así que hay tantos temas que quedan por explicar. Las clases gratuitas van a seguir aquí diariamente a las 6 de la tarde, hora peruana. Thanks a lot for being here. Aprecio mucho que me estimen, que me manden buenos mensajitos. Gracias y espero que les siga encantando la forma de enseñar. Y los veo mañana, ¿ok? See you tomorrow. Me voy a despedir. Let's see. Bye, bye, Rosa, Patricia, Isa, Antonella, Liliana, Rodrigo, Fabrizio. Bye, bye, guys. Thanks a lot. And see you tomorrow for another class. Y los veo mañana para otra clase, ¿ok? Thanks a lot. Thanks a bunch. Bye, bye, guys. Take care. Bye, bye.